Pues muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en Captain Tsubasa 0. Y... vale, cositas, ¿por qué esto es tan negro? Ah, vale, a ver ahora. Vale, ahora está perfecto, todo bien encuadrado, música bien puesta. Y nada, vamos al tema, porque han metido actualización y han metido cosas muy, muy tochas. Han metido muchas gemas, han metido de todo, la verdad es que se han pasado estas navidades. Vamos a ver la actualización que han metido. Han metido dos eventos, traspasos, campaña y una noticia. También han hecho cambios, han metido más recompensas, más cositas. Así que este vídeo puede que sea largo, pero vamos a tocar cada uno de los puntitos. Vamos a tocar primero noticias, luego vamos a hablar de... Bueno, vamos a ir poco a poco, ya veréis. Pues primero, evento. La partida de cada uno, Saga, Hikaru, Matsuyama. Como ya sabíamos, iban a meter más campañas de estas, de tal. Y ahora pues toca la de Hikaru Matsuyama. Dentro de unos días pues meterán la de Soda y la de Hyuga. Quedan esas dos todavía. Bueno, esta no es ninguna sorpresa. Vamos a ver el otro evento. Evento de Navidad. La partida de cada uno. Pues aquí han metido evento de Navidad. Esto no me lo esperaba. Saga Tsubasa Ozora. Así que está muy guay. Vamos a ver luego lo que nos dan y demás cositas. También hay un nuevo Tsubasa que pinta muy bien. Están viniendo los jugadores de bachiller, de bachillerato, y están pisando muy fuerte. Así que habrá que verlos. Evento. Bueno, se ha restablecido un camino de retos. Esto no es nada novedoso. Está bien. Así gemas gratis, pero bueno. Luego tenemos los dos... traspaso y campaña. Un traspaso en bucle, que es el de Navidad, que luego lo analizamos. Es hasta el 31 del 12, así que tenemos poquito tiempo para hacerlo. Y como último, pues la campaña, el año que sale, el año que entra. Ya está la segunda parte de la campaña. Había una, pues ahora está la segunda. Tenemos el traspaso de Navidad, el traspaso está en bucle, el evento de Navidad. Y básicamente, pues feliz Navidad a todos, y es hasta el 30. Es curioso porque el evento es hasta el 30 y el traspaso hasta, o sea, y el bucle, el traspaso, bueno, el traspaso hasta el 31, así que bueno, tenemos poquito tiempo, tenemos una semana justas para hacer el evento, así que habrá que hacerlo. Antes de entrar ahí, vamos a analizar esta parte, vamos a ir al tema de misiones. Bueno, han dado regalos super bestias, como podéis ver, han dado muchísimas monedas, han dado gemas, han dado de todo. No sé por qué, la verdad, no leí de qué era cada regalo, pero los han dado. Y aquí en las misiones diarias, pues ahora esto, la energía, te la dan del tirón, 300. Ya no te dan 150, 150. Ahora han cambiado y te dan estos simbolitos, estos balones. Y luego también te dan estas otras cositas. Bueno, cada vez que completes algo aquí. Un entrenamiento Roberto, entrenamientos... Ahora vamos a ver qué es esto. Entrenamiento de Hyuga tras no sé qué, tras no sé cuánto. Esto es fácil, completar las misiones diarias. Y vamos a ver las misiones. Gana en regalos de entrenador Kira. Pues damos ahí a intento y nos lleva al sitio que sea. Y vemos que está, pues creo que es aquí en desarrollo de los jugadores, el entrenador Kira. Aquí regalos del entrenador Kira. Luego entrenamiento especial, entrenamiento duro de Tsubasa, entrenamiento secreto Roberto Hongo y entrenamiento de Kojiro Hyuga tras la escuela. Si no me equivoco son todos esos, vamos a verlos ahora. Tenemos Kira. Bueno, este no sé cómo se va a hacer, así que da igual. Duro de Tsubasa, de Roberto Hongo, de Kojiro tras la escuela y gana un partido de liga. El que no sé es este, gana entrenamiento especial de mejora. Este me lo he saltado, ¿no? Bueno, pues ese no está. No sé cómo se va a hacer. Ah, no, es este, perdón. Entrenamiento especial de mejora. Sí, es este, no he hecho nada. Bueno, básicamente hacer todos estos, podéis hacerlos con el partido diario, ya lo sabéis. Tirando de tickets, no falta ni que lo juguéis. Pero básicamente haciendo estos, pues os dan ahí las recompensas. Va lento, va lento. Le han metido tantas cositas que ahora va lento el dichoso juego. Y van a saltar los carteles de ayuda y todo esto otra vez. Quería tirar uno para tener una de las recompensas, para que, bueno, para que veamos cómo funciona. Vamos a tirar los dos.
Ya que tengo de sobra tickets, tengo energía de sobra, tengo de todo, de sobra. Si fuera más rápido, tiraría a todos. Pero como no va a ir rápido, porque no le da la gana ir rápido hoy. Y ya no sé si es el emulador, no es el propio juego. Creo que es el emulador, pero no estoy muy seguro. Madre mía, tengo puertas fantasmas en casa. Vale, perfecto. Vamos a ir ahora a recoger la misión. Vamos a recoger esto. Vale, me faltaría una misión diaria. Pues tendré que hacer otra para recoger esto. Vale, no, es el juego, es el juego. No es el emulador. Si fuese el emulador, esto iría más lento. Es el juego que tarda en cargar lo que no está escrito. Está guay que le metáis cosas, pero a ver, si le vais a meter cosas y el juego no va a ir, pues no le metáis cosas, por favor. Eso es lo único que voy a decir. Vamos aquí, Kojiro Hyuga, vamos a tirar de este, para tener un poco de monedas. Ya los cartelitos, los dichosos cartelitos, cada vez que hay actualización me molestan, pero muchísimo. Es como ya sé cómo funciona esto, tengo ya mis tiempos jugados aquí. Perfecto, vamos a ir a misiones. Así ya tenemos las dos monedas recogidas y está perfecto. Bien. Luego, aparte de esto, también han metido misiones semanales. Que bueno, básicamente han subido más, ¿vale? Completar más misiones. Porque antes pues había otras. Y aparte de las misiones semanales, o sea, de estas de completar más, pues han metido esto de hacer esos entrenamientos 5 veces. Y con ello pues te dan 10 gacha tickets. Que en total es 3, 4, 5. En total la semana pues te da para tirar 1. Aparte de eso, pues también te dan 5 de liga y aparte te dan esto, que la verdad es que esto es una pasada. Porque son... son más, perdón. 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800. Te dan 1000 balones de estos así por la cara, simplemente por hacer historias secundarias e historias principales. Que yo lo que voy a hacer es tirar de 20 tickets, historias aquí y otros 10 aquí y ya está, y recibirlas todas. Y en los generales también han metido más, han metido pues subir a un jugador, a más poder, más cositas, han metido cositas varias aquí. Si no sabéis cómo hacer algo, simplemente le dais a intento y ya está, por ejemplo esta, pues intento. Y ya te lleva donde es, aquí pues tienes que hacer algo y ya está, no hay tampoco mucho misterio. Y no hay mucho más que hacer de aquí. Aquí, bueno, también dan menos, pero dan, está guay. Y por tiempo limitado no hay nada. Básicamente hay nuevas misiones, así que hacerlas, que son gemas gratis. Vamos a Gloria comenzando. Esto es nuevo, esto lo han metido ahora nuevecito del sobre. Y aquí es donde vais a gastar estas monedas nuevas que hay. Si esto quiere empezar, vamos, vemos lo que hay. No sé lo que hay porque no he entrado, así que ni idea. Vamos a ver cómo funciona. Pues tenemos 30, 60, 90, 120, 150. Bueno, hay muchas, ¿eh? Madre mía. Madre mía, madre mía. Hasta los 1200. Donde dan los balones dorados, gemas, muchísimas gemas. O sea, son 90 gemas en cada uno de estos niveles. Está muy guay. Lo que no sé, ¿vale? Y no os puedo decir es... Si por ejemplo, ¿y aquí qué te dan? ¿Un jugador? O no, es donde empiezas, ¿no? Supongo, sí. Lo que no sé es si tenéis que canjear 30 para conseguir esto y luego 60 para conseguir esto. O cuando conseguís 60 canjeáis las dos. No lo sé porque no sé cómo va. Aquí te pone, obtén varias recompensas, vale, fichas de tal. Al completar misiones diarias, misiones semanales, obtén aún más recompensas con el pasaporte premium, vale. Y bueno, ah, vale, esto es el premio, o sea, estos son las recompensas normales y esto es el premio. Vale, no iba a ser todo tan bonito entonces. Entonces esta parte es la normal, vale, según vayas consiguiendo balones vas consiguiendo aquí las recompensas normales. Y luego aquí son las de pase, hay un pase que hay que pagar por lo visto y te dan recompensas. Vamos a ver cuánto cuesta el pase, porque a lo mejor es hasta rentable, depende. Habría que analizar a ver cuántas gemas te dan, a ver cuánto vale la gema, a ver cositas varias. No, no me la líes.
Los packs de Navidad no me interesa. ¿Dónde está lo del vale? Quiero ver lo del vale. Estos son diarios, aquí seguramente no estén. Bonificación por acceso limitado. Por aquí tampoco. No sé dónde está. En algún lado estará el vale ese. El pasaporte. A lo mejor todavía no lo han metido. Vete tú a saber. Bueno, y si lo han metido, me lo he saltado. La cuestión es que hay un pasaporte, una cosa que podéis comprar. Y con ello, pues al parecer, mejorar las cosas. ¿Dónde está? No tengo ni idea. Ah, vale, cuando desbloqueas no das a recibir más y aquí lo puedes desbloquear. Vale. Ah, vale, cuando lo compras te dan las recompensas. Vale. Bueno, esto lo veréis vosotros cuando completéis esto. ¿Qué más cositas? Vamos a ir ahora a la historia de evento. En la historia principal no he metido nada, partidos de insignia nada, secundaria nada. En liga no he mirado, pero creo que tampoco han metido nada. Ah, bueno, han abierto la partida de clasificación, ¿vale? Bueno, está guay. Así se puede jugar. Y conseguir algún baloncito más de esos negros de entrenamiento. Y ahora vamos a ver los eventos que están. Tienen buena pinta. Y creo que el nuevo Tsubasa que hay, creo que es de bachiller. No estoy seguro porque no lo he visto, pero creo que sí, tiene pinta de bachiller. Entonces puede ser interesante el tema. Bien. Hasta aquí es donde estábamos. Ya estaba esto metido, ya estaba esto, que de hecho, bueno, faltan 6 días. Esta, la de Gencho Wakabayashi, que no la he acabado, por cierto, no he mejorado la carta. Y aquí tenemos la de Hikaru. Ahora, vamos a entrar dentro, vamos a verlo, vamos al mercado. Tenemos las golondrinas estas, como siempre. Como veis, bueno, tengo 114 y cositas aquí. De estas tengo 0 porque no he jugado. Bueno, vamos a ver las historias. Así puedo llegar al partido y ver las recompensas del partido, que es lo que me importa. Para ver su cartita. No me importa tu historia, lo siento. Está guay la música, eso sí. Todo hay que decirlo. Debería de conseguir las cartas y farmearlas, pero uf, me da mucho por saco, la verdad. Me da mucho por saco porque habría que dedicarle mucho tiempo. Y tampoco sé si las podría farmear todas. Yo creo que no, creo que si no pagas, creo que no te daría para farmearlas todas. Porque en cada una de ellas necesitas sus respectivas cartas para subirla. Entonces, bueno, no es que puedas hacer un farmeo y luego ese farmeo dedicarlo a una cosa, no. Tendrías que hacer un farmeo por cada una. Y entonces pues se multiplicarían el tiempo y los suministros que tienes que utilizar. Por ejemplo, ponte que si para completar una carta necesitas hacer 100 partidos, pues al haber 5, creo que son, Hikaru, Soda, el portero, bueno, pon 4, pues en lugar de 100 tendrías que hacer 400 partidos. Entonces, bueno, vale, sí, nos dan esta carta, Hikaru Matsuyama, no veo lo que nos dan extra, pero bueno... Algo nos darán, porque dan algo extra. Esta es de las que puedes subir de límite, así que bueno. Supongo que te dará la de utilizar las habilidades una vez más. Y te dará pues el 10% de poder o algo así. Supongo que dará lo mismo que todas, tampoco sé mucho. No he hecho el partido, así que no lo he visto. Y no lo voy a hacer ahora porque sería, bueno, gastar tiempo del vídeo. Bueno, aparte de eso, pues claro, te dan esto el primer logro y te dan pues las golondrinas. Por lo demás, en la tienda tampoco creo que haya cambiado nada. Vamos a ver el tema misiones que hay. Si esto quiere cargar, yo lo miro. Si no, pues no lo miro. Vale, están las de recoger camino de Matsuyama. Que las del señor Wakabayashi no las he hecho todavía, ¿vale? Son muchas, 350 son muchísimas. Es una burrada. Y en mercado, pues supongo que estará lo mismo que Wakabayashi, pero habrán metido lo de este señor. Que será lo mismo, pero para este señor, que serán, bueno, las fichitas estas que necesita él. Que si esto quiere... Aquí están las golondrinas.
Que no quiero golondrinas, a ver, estamos quietas. Vale, aquí las golondrinas, los balones. Y aquí abajo, veis, pues tenemos para este y para este. ¿Por qué me pone que de este no puedo? Ah, no, vale, porque estos son los tickets por las golondrinas. Perdón, que estoy tonto perdido. Vale, pues lo mismo, he metido esto. Podéis cambiar por las golondrinas y lo mismo. Como veis, es la misma tienda, no ha cambiado nada. Golondrinas de oro son difíciles porque... Bueno, aparte de que están limitadas, vale, te da esta y luego estas dos. En total son 2, 3, 4, o sea, te da para un personaje, si no me equivoco. 2, 3, 4 con esta 5, sí. Te dan para un personaje, entonces tampoco puedes subir todas las cartas. Está muy limitada la cosa, está muy limitada. ¿Que luego puedes conseguir más golondrinas de oro? Pues sí, puedes conseguir más golondrinas de oro. Creo que puedes conseguir más golondrinas de oro en algún lado. Tampoco te lo sé decir ahora mismo. Porque aquí creo que no, aquí creo que podías esto. Bueno, básicamente hemos visto ahí lo que hay. Vamos a centrarnos en el de Navidad, la saga de Tsubasa o Zora, y vamos a ver de qué va la carta. Si me habéis metido una carta para Tsubasa, aquí sí que voy a tirar, porque a Tsubasa lo tengo y siempre estará en mi equipo. Entonces me va a ser muy útil, pero no sé si han metido algo. Vamos a ver, bonificaciones. Pues los Tsubasa, básicamente, el nuevo Tsubasa. El examen para selección japonesa, vale. Vale, secundaria, no es todavía juvenil, no es, bueno, es juvenil, pone aquí, pero... Vale, sí, generación juvenil, perdón. Pero no es el de bachiller, luego lo vamos a ver. Y estos dos, Tsubasas. Bueno, Tsubasa y el Kojiro Hyuga, nos entendemos todos. Permíteme ver una cosa. Vale. En tema de misiones, vamos a ver qué hay. Tenemos las diarias, ganar un partido, hasta ganar 3 partidos. Y nos darán estas, bueno, estas monedas. Y luego aquí pues marcar con Tsubasa, marcar con Hyuga en cada uno de ellos. Y nos darán un montón de gemas. Y aparte de eso también nos dan estas cartas. Que no sé lo que hacen, la verdad. Vale, hay que hacerlo con 3 estrellas, marcar con Tsubasa y marcar con Hyuga. Vale, no se quedarán, ya veremos luego cuando las tenga quedarán. Traeré un vídeo cuando consiga todo esto y veremos qué es lo que nos dan. Vamos, señor, cargue usted, cargue, cargue, cargue. Voy a ponerme agua mientras carga, que tengo sed. Bueno, pues ya le he puesto agua y está uno cargado. Ay. Vale, por fin. De verdad. Es que si no miro esto, luego no puedo ver los partidos. Luego lo leeré tranquilamente o lo que sea. Y bueno, vosotros lo leeréis por vuestra cuenta si os interesa. Ya veis, simplemente por verlo, ya nos dan 50 gemas, 50 moneditas, así que está perfecto. Bueno, valor del equipo 50.000, fácil de hacer. Y veo que nos dan las fichas de Navidad. De momento no veo carta por aquí, así que a lo mejor no nos dan ninguna carta. ¿Quién sabe? Vamos al tema de mercado y vamos a ver qué nos dan en tema de mercado. Molaría que dieran a este jugador por fichas, ¿eh? Estaría muy guay. Bueno. Vamos, cargue usted, por favor, carga. Bueno, tenemos los vales de traspaso 10. Estos tenemos hasta 50, que podemos tirar uno. Ah, y aquí tenemos cartas. Vale, entonces podemos verlas aquí. También tenemos balones negros. O subir límite 10. Esta la necesito sí o sí. O sea, estas cogerle las dos, por Dios, por lo que más queráis. Subir límite 10 son imprescindibles para subir una super técnica a tope. O sea, son guapísimas. Las de 6 también están muy bien. Las de 4, las de 8, por supuesto. Pero las de 10, madre mía. Madre mía, se les ha ido. O sea, tienes una para cada y luego tienes dos que puedes utilizar en cualquiera. Está guapísimo eso. Pues nada, este evento. Oh, ¿y esto qué te da más?
O sea, balón de experiencia de habilidad Navidad. Supongo que te dará más experiencia de lo normal. Sea como sea, están guapísimos y aquí hay que tirar, vamos, hay que hacer este evento, voy a hacerlo, pero farmearlo como está dicho. Y aquí vamos a poder ver las cartas. Secundaria y selección japonesa juvenil. Solo porteros y solo defensas. Vale, vamos a verlas por partes. Esta. Aumenta la habilidad de remate 7%, ¿vale? En un duelo. Y nos dan, pues, a los tiros uno más. Pues está muy bien para un delantero. Luego habría que ver al subir la tope. Pues ver cuánto sube las estadísticas, cuánto sube esto, el remate y demás. Pero está muy guay. Si es que sube algo. Para porteros, pues 7% habilidades de blocaje. Aparte de las estadísticas. Bueno, un poco más pobre, pero bien también. Me encanta porque estos son el equipo del Nankacho y demás. Estas son Nico y la otra que no sé cómo se llama. Y estos del defensa son los otros que tampoco sé cómo se llaman, pero son de otro equipo que están centrados en esas cosas. 7% de habilidad de entrada en un duelo. Bueno, están bien, a ver, son gratis. Por hacer las misiones ya te las dan. Está muy bien el hecho que suban todas las estadísticas. Pero a ver, el farmeo de aquí, el farmeo principal, van a ser los balones. O sea, esto de subir de rango está clarísimo. Es que la duda ofende, no hay más. La duda ofende. Quería ver las de mercado diario. Vale, sí. Ya he visto, era por ver si habían cambiado algo, pero no. Bueno, básicamente hay que farmear eso de aquí sí o sí. Entonces nada, habrá que jugar y echar y echar y echar y echar. Desarrollo de jugador tampoco hay nada nuevo. Seguimos con lo de siempre. Retos tampoco. Van a meter los caminos otra vez. Y vamos al tema de traspaso para ver a los jugadores nuevos, ver los traspasos y ya pues poder concluir el vídeo. Bueno. Este que ya lo habíamos visto. Este juraría que ya lo hemos visto. Este también lo hemos visto. Tengo una tirada gratis que no la he hecho todavía hoy. Vamos. Ay. No voy a tirar aquí porque lo que me interesa es del evento que vendrá. A lo mejor tiro en el de Navidad. Hay que ver qué es lo que nos trae. Pero bueno, aquí voy tirando con las gratis. Tampoco he entrado porque no me da la vida para tantos juegos y tantas cosas que tengo. Y vamos a ver aquí, vamos a analizar todo esto. Hay dos de Navidad, vale. Vamos a ver cuál es la... Bueno, lo diferente. Aumenta la probabilidad de aparición para los jugadores exclusivos de traspaso de Navidad. Use traspaso 10 veces y obtén una vez gratis, ¿vale? O sea, tiras una y tienes otra gratis, perfecto. Tiro con efecto de ruptura. Esto es nuevo, un disparo mortal que se puede activar a larga distancia. Pues igual han metido iconos nuevos y todo. Secundaria Nankatsu, juvenil, el examen, selección Tsubasa. Vale, o sea, selección japonesa, Tsubasa Ozora, eso. Y en este vemos que es de uno en uno. El tiro, lo mismo, aumenta la probabilidad de aparición para los jugadores, lo mismo. Que aquí tiras de 10 en 10 y obtienes uno gratis, y aquí tiras de 1 en 1. Vamos a ver aquí. Al parecer hay 4 niveles, a ver si aumentan las probabilidades o algo. Detalle de jugadores, por supuesto. Me interesa esto del icono, este nuevo. Y el único nuevo que hay es Tsubasa. Vale, uf, una pasada. Ostras, la técnica por 20.000, o sea, todo por encima de 10.000, la técnica por encima de 20.000. Es una pasada. 100, bueno, puede despertar, por supuesto, es una pasada. Estadísticas de jugadores juveniles 15, mira, este me interesa. Y de los CCs, de atributo TC 15%, vale, esto es una pasada. Es una pasada, es un juvenil, es una pasada y me interesa. Da un 10% de aumento a su propia, bueno, a sus estadísticas por cada jugador estelar, correctamente posicionado. Y también otorga 5% de potencia de habilidad de jugador estelar cortante posicionado. Ya está guapísimo. Se aumenta sus estadísticas un 10% por cada jugador estelar. Y da un 5% a los jugadores estelares. O sea,
Está guapísimo. Y ya él es un estelar, ¿no? Una estrella, no sé, ¿dice estelar o lo he leído yo mal? Sí, estelar. Bueno, estelar es estrella, ¿vale? Ella solo de por él mismo ya subiría. Remate plus, habilidad de remate. Que el equipo... Ah, vale, sí, que el equipo hay también un 15% de la potencia de remate. Vale, está bien. En un duelo contra un jugador japonés un 50%, es una pasada. O sea... Es una pasada. Es que estoy pensando, estoy mirando, pero que va, es una pasada. El cabroncete este. Y con las estadísticas estas, vamos, es una pasadísima. Supongo que esto subirá con técnica. Con técnica. Tres usos, vale. Eso está roto. 60% para jugadores de atributo TC. O sea, 60%. Más lo otro, más no sé qué, si han metido algo nuevo. Y este es un remate a distancia ahora. Vale, esto está guapísimo. Se viene un nuevo tipo de carta. Está guapísimo. Vamos a ver la probabilidad de aparición. Y como la probabilidad esté guay, esté alta, yo tiro, ¿eh? Porque me interesa. Tenemos nivel 1-4, sé que es la misma para todos, un 7%, bueno, nada que envidiar. Vale, han subido a Hyuga, Tsubasa y a Tsubasa, 3. Y por lo demás, nada, los otros bastante bajo, un 0,6. Que básicamente casi un 1%, no llega al 1, pero bueno. Un 1% de un 99% que pueden no tocarte, y hay muchos jugadores. A ver, es tirar por tirar. Quiero decir, puede tocar, pero es difícil que toque. Entonces, bueno, quién sabe. Pero está muy guay, es muy interesante, la verdad. Es una pasada. Habría que estar atento para ver este tipo de cositas, porque si van a meter habilidades de remate de lejos, eso pinta un cambio de estrategia en el juego, la verdad. Vamos a ver si han metido, porque si han metido esa cosa, entonces aquí supongo que en técnicas, mea culpa. Bueno, de hecho en jugadores vamos a ver qué es lo que tengo yo, que sea... voy a quitar todo esto. Que sea estrella, a ver si a mí me serviría bastante o no. Pues de lo que utilizo en el equipo, este... Luego él, que se sustituiría aquí, o sea, ya serían dos. Será un 20%, en defensa no tengo nada y en portero no tengo nada. Así que bueno, se cambiaría por dos en estrella. Bueno, bueno, está bien. Sería un 20%. No es lo mejor del mundo, pero vale. Aquí es donde quería venir. Quería quitar esto de contra. Y veo que todavía no está el remate, o sea... Vamos a poner esto de remate. ¿Dónde estaba? Vale, veo que el remate este lejos, o el remate lejano, como, bueno, como se llame, veo que no está puesto todavía. O sea, que si no hay ninguna otra técnica que sea un remate así de lejos. Entonces, bueno, puede ser un buen farmeo para... Oh, sí que he visto una. He visto una. ¿O no? ¿Me ha jugado una mala pasada la vista? No, efectivamente, he visto una. Bueno, he visto dos. Bueno, es la misma. Tiro del águila ultra largo. Bueno, quiero ver la técnica, no subirla. Vale, tiro del águila ultra largo. Vale, ahora cuando veáis esto, que sepáis que son tiros desde muy, muy lejos. Está muy bien. Está muy guay. Habría que mirar, porque no lo he visto, no la he utilizado, ver cuál es el alcance. Me pregunto si desde la propia defensa puedes utilizarla. O sea, esto es una pasada, porque así te ahorras el tener que regatear y llegar hasta la portería. Y por fin los defensas, pues podrían tener técnicas de remate buenas y ser útiles, porque si no, actualmente, cuando un defensa te va a subir hasta arriba, pues bueno, mira, otra catapulta infernal. Aparte de que, bueno, de que te sube hasta arriba y te gasta tiempo,
También puede perder el balón por el camino porque es mucho recorrido y aparte luego no lo tienes para la defensa, o sea, tienen que bajar. O sea, es bastante molesto, básicamente. Por eso yo tengo a Soda, que tiene un tiro bueno y tiene una habilidad buena para el tiro, pero lo tengo con... ¿cómo se dice? Lo tengo con entrada y con bloqueo, porque no quiero que deje la posición de defensa. Pero si veo que meten estas cositas, pues puede ser bastante interesante. Puede ser bastante interesante y hay que estar atento. Nada, no me enrollo más, espero que os haya gustado. El jugador está muy bien, el nuevo Tsubasa. Y para los equipos juveniles es una pasada. Porque da muchísimo. Luego las misiones, hacerlas, la gloria comenzando. Esto se va a ir haciendo solo según vayáis subiendo, así que bueno. Luego veis si os interesa comprar el pase este, no sé cuánto cuesta ni cómo funciona porque aún no está. Pero por lo que veo, si comprar uno para todo, o sea, comprar una vez te sirve para todo, es una pasada porque te da muchísimas gemas. Te da 90 por cada una y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35. Vale, tienes 35 veces y te dan 900 gemas. 90 gemas, que digo yo 900, madre mía, ojalá. Y te dan 90 gemas en cada uno. En total son 3150 gemas. Que básicamente ya es una tirada. O sea, habría que ver cuánto te piden de pagar. Y luego esta última interesa muchísimo. Esto del 10, esto es una pasada. Bueno, y los balones también. Pero esto como puedes conseguirlos gratis, pues bueno. Son menos interesantes, pero también. O sea, es todo muy interesante. Nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros, compartirlo. Jugar el evento de Navidad está guapísimo. Farmear esas cosas de subir las habilidades a 10, hacerme caso. Aunque lo demás parezca mejor, os aseguro que eso os va a salir muy rentable esas. Porque cuando queráis subir una técnica al máximo, os vais a encontrar, como me pasa a mí, por ejemplo. Que yo tengo aquí habilidades. Ahí está, no. Mami, ¿dónde están? A ver. Potencia de habilidad, eso. Es que ya no sé ni lo que hago. Aquí, por ejemplo, tengo la potencia de habilidad. Quiero subir estas al máximo, pero no puedo. Sobre todo este me interesaría bastante. Pero no puedo porque me falta una de estas. Bueno, aparte de esto, pues esto no puedo farmear. No tengo porque no lo he farmeado. Pero esto, por ejemplo, no la tengo. Entonces, o te necesitaría una copia de ella o la de subir a 10. Y es bastante importante, eso es bastante útil. Lo mismo me pasa aquí con la defensa. Que me falta esto. Esto porque no lo he farmeado, pero esto lo puedes farmear con Roberto. Pero luego pues me falta esta carta. O tenerla de 10 para subirla. Entonces bueno. Hoy en día pues, cayó un poco esta carta, pero sigue manteniéndose bastante bien. No, estos no los había subido. Pero bueno, como veis, en todas necesitáis esto al 10 luego. Porque al 2 es fácil. Vamos a así al revés, que estas no las tengo subidas. Al 1 es fácil, al 2 es fácil, 3 fácil, 4 ya te pide una copia, pero es fácil porque los balones de subir de 4 son fáciles de conseguir. Luego 5 nada, en 6 también, pero en 8 es donde se complica, ¿vale? Bueno, a partir del 6 la verdad, pero el 8 y el 10 es el más complicado de conseguir por el hecho de que, bueno... ¿qué voy a decir yo? Así, de que el hecho de que solo puedes conseguirlo así en eventos y cosas de estas. El 8 se puede conseguir, el 6 se puede conseguir más fácil, el 4 es súper fácil de conseguir y hasta el 4 pues no necesitas nada. Básicamente, bueno, farmear las libretas de Roberto, pero eso es nada. No me enrollo más, tengo que hacer limpieza. No me enrollo más, espero que os haya gustado, ya sabéis, dar a like, suscribiros, compartirlo. No voy a tirar, es muy tentador tirar, pero no quiero tirar, quiero guardar. Porque, dentro de unas semanitas volverá a salir otra vez mis puertas al futuro, mis samuráis, mis cositas azules, mi equipo. Y voy a tirar ahí otra vez.
Para los que os preguntáis cómo consigo tantas gemas, esto ya es un extra del vídeo. Pues las consigo con los eventos, ¿vale? Haciendo los eventos. Por ejemplo, aquí y no gastando. Por ejemplo, sale esta Navidad y yo no voy a gastar. Pero, por ejemplo, haces aquí las semanales, ¿vale? Y aquí pues ya vas a conseguir, como he dicho, unas 1000, si no me equivoco. Luego haces también esto, ya son otras 3000, ya son 4000. Haces los caminos al futuro y ya son unas 7000. Luego haces las historias de evento, que también suelen dar bastantes gemas. Y lo mismo, vas cogiendo gemas de todos lados, vas consiguiendo, ahorrando, y en un mes consigues para hacer un banner entero. Y esa es la estrategia, ahorrar para un banner entero. Y solo gastar si ves alguna cosa que te interese especialmente y puedas conseguir. Yo ahora, por ejemplo, no voy a tirar aquí porque solo sería Tsubasa el que me interesa. Sería gastar muchas gemas para que pueda salirme, porque no, tampoco es seguro que me salga. Y bueno, no me parece rentable, teniendo en cuenta que, bueno, que luego lo he dicho, que entra otro banner de mi equipo, saldrán otros jugadores y bueno, pues no me interesa del todo, no me resulta rentable del todo. Entonces no voy a tirar, voy a ahorrar, porque para el equipo que tengo me viene bien. Ya tengo aquí a un Tsubasa, no está mejorado del todo. Ni lo voy a mejorar del todo porque necesito a los míos, ¿vale? O sea, ah, este es el 4, perdón. Voy a poner aquí. ¿Veis? Aquí pues, por ejemplo, tengo mejorado a este, que me es útil, a este, que la única manera de cambiarlo sería por otro como él. Aún así lo cambiaría difícil porque la carga de habilidad la verdad es que es una pasada. Pero bueno, una pasada, y también tiene bastante poder. Este está, lo que falta subir es al nivel, pero está. Luego tengo a estos dos por aquí. Tengo alguno que está ahí esperando para poder subirle, pero bueno, estoy reservando. Entonces, como veis, por aquí tengo jugadores subidos, pero no me gasto tampoco los suministros en todos. No voy a despertar a estos porque es muy caro despertarlos, y luego los cambiaré. Lo mismo a este Tsubasa. Este Tsubasa lo voy a cambiar. O sea, es de selección japonesa y a mí no me interesa. Me interesa las de equipación de selección japonesa. Entonces seguramente lo cambie en un futuro. Y bueno, esto ya son extras, para no enrollarme más. Y a lo que voy, que así es como se consiguen las gemas. No gastando, no gastando por gastar. Gastas en lo justo y ya está. Y farmeando, farmeando mucho también. Y también en la liga, subiendo la liga cada vez que subes aquí de nivel. Si esto quiere cargar. Ya no te digo los partidos de clasificación, sino los partidos de nivel. Vas gastando y cada vez que subes vas ganando 100. Y no es tan difícil subir. Bueno, 50, perdón. 100 es más arriba. He bajado bastante porque no estoy jugando. ¿Veis? Aquí ya vas consiguiendo 50, 50, luego aquí 100 en cada uno. Y dices tú, va, no es nada. Pero oye, si subes hasta arriba, si llegas hasta aquí, son muchas, ¿eh? Son muchas gemas. Y es fácil subir, porque para cada... O sea, yo por ejemplo ahora necesitaría 25. Que incluso perdiendo el partido ya subiría. Y luego para subir de uno a otro, pues creo que son 500 o así. Que son básicamente ganar 5 partidos. O bueno, por ahí anda la cosa. Sí. Sí, creo que era 50 o 100 por ganar, ya no me acuerdo. A lo que voy, que así es como se farmea y ahorrando. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias por el apoyo que me habéis dado este año. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que igual hay uno más antes de fin de año, pero no lo sé. No lo sé. Así que por si acaso, hasta el año que viene. Felices fiestas.